Aunque este año no fue posible un festejo como es tradición en el albergue para migrantes San Juan Bosco, al celebrar 40 años de establecerse, sí se recuerda el gran esfuerzo que representa el sostener a una institución a la que en un solo día han acudido hasta 400 personas en busca de ayuda, desde alimento hasta un lugar seguro donde pasar la noche. No se pudo hacer festejo por lo de la pandemia y está pendiente para fechas próximas, ya que baje un poquito en la pandemia, ¿no? Para poder hacer el festejo como siempre lo hacíamos. Y pues seguimos nosotros atendiendo a las personas como fue pues el legado y las instrucciones que nos dejó mi esposo en vida, que ayudáramos a la gente, que no dejáramos a nadie por fuera. Él siempre se mortificó mucho por las personas y pues así fue como duramos 40 años ininterrumpidamente. Hablar de números es solo una estadística fría, ya que cada uno de los migrantes ayudados representan una historia de vida, en su gran mayoría de dificultad, y buscando dejar atrás sus penas, optan por cruzar la frontera en busca de nuevas oportunidades. No siempre posibles, pero aún así lo intentan. Familias con niños llegan a diario sin distinción de patria, son ayudados en el albergue San Juan Bosco. Así fue como duramos 40 años ininterrumpidamente. Nunca se han cerrado las puertas del albergue y hemos atendido a más de 1.250.000 personas, entre hombres, mujeres y niños de diferentes nacionalidades. Primeramente estábamos solos, la pura familia y conocidos, amistades. Después ya empezamos a participar en convocatorias y después pues la gente ya empezó a apoyarnos un poquito más. Y ya teníamos 2 años, ahora 2 años sin apoyo de ninguno de los gobiernos. Y así hemos estado pues trabajando, saliendo adelante. La pandemia ha afectado de gran forma a la institución, pero se han sostenido gracias a la comunidad y al esfuerzo de la propia familia que mantiene en pie el legado de un hombre que por casi 4 décadas ayudó a más de 1 millón de personas, acción que continuará, afirmó doña Gilda Esquer de Logreiro. Hemos recibido hasta 400 personas en una noche, así es, y así estamos desde que falleció mi esposo, seguimos igual, la familia y algunos voluntarios que nos apoyan, y con el apoyo de la ciudadanía. Con imágenes de Juan Brito, Claudia Gómez, Mega Noticias.